Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa diocesano de Par en Par. Don Jesús Murgui, nuestro obispo, abre, como es costumbre, nuestro espacio. Después estaremos en la Catedral de Orihuela, donde el obispo Don Jesús Murgui estuvo presidiendo la Eucaristía en la festividad del Corpus Christi, este año con una celebración más íntima y sin procesiones en las calles debido a la pandemia del COVID-19. Seguiremos con noticias de la Iglesia Universal que nos llegan desde Roma y la actualidad más reciente del Papa Francisco. Y despediremos el programa con otros temas de la actualidad diocesana en nuestro espacio de noticias más breves. La emisión de este saludo y de este programa abarca este fin de semana que comienza el día 19 de junio, que coincide pues este año, que este 19 de junio es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y la Iglesia, desde hace unos años, ha unido a esta fiesta del Corazón de Jesús, ha unido la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Nosotros aquí, en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, personalmente un servidor, que me parece tremendo esto de no haber podido celebrar con mis curas la misa crismal, el haber hecho el encuentro de San Juan de Ávila el día 10 de mayo, en torno al 10 de mayo. Es decir, estamos huérfanos de encuentros a nivel de sacerdotes y tener que esperar a septiembre, octubre, me parece demasiado. Y por eso, este día 19, hemos organizado el primer encuentro después de la pandemia, es para los sacerdotes de la diócesis. Recordábamos hace muy poquito, la semana pasada, hablando del corpus, de esa hambre de cuerpo de Cristo, de Eucaristía, de comunión, y esa hambre de caridad que la pandemia ha creado en nosotros. Y tiene mucho que ver con estas hambres, lo que es el ministerio y lo que es la vida de nuestros hermanos sacerdotes. Yo quisiera, sobre todo, animarles a ellos a que tomen conciencia de que si tan importante y central en la vida de la Iglesia, que lo es la Eucaristía, por medio de ellos, ellos son imprescindibles para que la Eucaristía sea realidad en nuestras comunidades. El sacerdote es fundamental para esa celebración del misterio eucarístico. Igual que el sacerdote, en cuanto a esa hambre de caridad, debería ser, y es el motor, el líder, el que debe impulsar como buen pastor el amor, la comunión, la entrega, la salida de nosotros mismos como Iglesia en cada comunidad, en cada parroquia. Por tanto, yo os animo desde aquí, a los sacerdotes que me escucháis, a mis hermanos sacerdotes, que procuréis en estos tiempos, nada fáciles en tantos sentidos, que os cuidéis muchísimo. Y yo creo que el cuidado de un sacerdote está claro por dónde viene. Como para todo cristiano, viene por la unión con el Señor. Él es el que nos mantiene vivos, verdes, con fruto, con ilusión, con la frescura del primer amor, del primer compromiso sacerdotal de nuestra vida, la unión con Jesús. Pero después, la unión con nuestra gente, con nuestra comunidad. Es eso que el Papa Francisco, de tantas formas y maneras, nos trata de trasladar a los pastores, lo de olor a oveja, mezclarse con la gente, sentirse gente, sentirse pueblo, estar enamorados de vuestra comunidad, servir y dar la vida por ella. Eso es ser pastor, eso es sentirse pastor. Por tanto, la unión con el Señor, indudable, la fuente de nuestra vida y del sentido de nuestro ministerio. Pero ese ministerio no es para nosotros, no es para guardarlo, no es una piedad personal, nuestra Eucaristía, o nuestra oración, o nuestro trabajo. Somos los hombres para los demás, como Jesús, que vino para entregarse, para lavar los pies, para darnos vida. El sacerdote vive como Jesús, es Jesús en medio de su pueblo,
por el sacramento, es quien da vida y por tanto quiere, ama, sirve, acompaña de todas las maneras, busca a la oveja perdida, trata de crear comunión, no rompe, habla, tiene actitudes siempre de perdón, de cercanía, de comunión, de amor, de entrega. Cuidaos, queridos hermanos sacerdotes, y la gente que me escucháis, los laicos, los religiosos, las personas de nuestras parroquias y comunidades, os pido algo muy importante. En estos tiempos, cuidad a los sacerdotes, preocupaos de ellos. Muchas veces hay gente que toma el ministerio sacerdotal como si esto fuera una empresa y los católicos fuéramos clientes. Y la cuestión es pedir, exigir, ajustar cuentas. No, esto es una familia y a los padres se les quiere. Y si tienen defectos, se les trata o de corregir o de apoyar o de disimular. Siempre estar al lado, porque ¿quién no tiene defectos y limitaciones? Amar a los sacerdotes, cuidar a los sacerdotes. Y eso tiene nombres concretos. Poned el nombre concreto de vuestro párroco, de la persona que sirve, que da la vida, haciendo presente Jesús en tu parroquia, en tu comunidad. Vamos a rezar en esta jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes, por esa realidad. San Juan María Vianney, el cura de Ars, decía, y casa mucho con el día que celebramos, que el sacerdocio era un acto de amor, un gesto, una delicadeza del corazón de Jesús. Bueno, pues hoy, día del corazón de Jesús, de oración por nuestros sacerdotes, escuchemos que resuenen en nosotros en estos tiempos de tanta necesidad, de pandemia, de tantas cosas que hemos pasado y que quizá todavía nos tocará pasar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Es un día el del corazón de Jesús y también los días siguientes, estos días en torno a esta fiesta, para en plena época de pandemia todavía, por muchas desescaladas que hagamos, tenemos mucho miedo, mucho sufrimiento, hemos visto tantos dramas, creer en el Señor, confiar en Él, depositar en Él nuestra esperanza, cogernos muy fuertes al amor, al corazón de Jesús y desde ahí ser gente positiva, con fuerza, que ama, que se entrega, que se desvive, como Él, desde su corazón, hizo y hace y hará por cada uno de nosotros. Feliz semana. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy cariñoso a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Par en Par, nuestro espacio diocesano. Gracias por estar ahí una semana más. El pasado domingo, 14 de junio, se debió haber celebrado en numerosas parroquias y localidades de nuestra diócesis la fiesta del Corpus Christi. Este año todas esas celebraciones han quedado suspendidas debido a la pandemia del COVID-19. Pese a todo, nuestro obispo, don Jesús Murgui, sí quiso estar presente en la Catedral de Orihuela para presidir la Eucaristía y vivir esta fiesta de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, aunque fuese en esta ocasión de forma más íntima. Vemos los momentos más significativos. Así tenía lugar la celebración de la Eucaristía del Corpus Christi el pasado domingo 14 de junio en la Catedral de Orihuela, presidida por el obispo don Jesús Murgui. Además, el alcalde de la localidad, Emilio Bascuñana, representantes de Corporación Municipal y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también estuvieron presentes en esta festividad del Cuerpo de Cristo. Papa Francisco afirmaba a propósito de esta celebración del Corpus que cada año tenemos la alegría de celebrar la fiesta dedicada a este misterio central de nuestra fe, para expresar en plenitud nuestra adoración a Cristo,
que se dona como alimento y bebida de salvación. Nos recuerda que en la Eucaristía Jesús, como hizo entonces con los discípulos de Emaús, se acerca a nosotros, peregrinos en la historia, para alimentar en nosotros la fe, la esperanza, la caridad, para consolarnos en las pruebas, para sostenernos en el compromiso por la justicia y la paz. Un día de fiesta que, este año, se ha vivido sin procesiones en las localidades de nuestra diócesis a causa de la pandemia del coronavirus. Pese a todo, al concluir la misa, en el interior del templo sí se pudo adorar al Altísimo y pedir su bendición de una forma íntima y excepcional, que sirvió para celebrar uno de los días grandes marcado en el calendario pastoral. Oh Dios bueno y todopoderoso, que cuidas con amor a todas las criaturas, concédenos una caridad eficaz hacia los hermanos que carecen de alimento, para que desterrada el hambre puedan servirte con un corazón libre y confiado, por Jesucristo nuestro Señor. Como contraposición, hemos querido rescatar las imágenes de una de las procesiones más singulares que se celebran dentro de nuestra diócesis. En este caso, la tradicional fiesta del Corpus de Villajoyosa nos deja imágenes como estas. Thank you.
La procesión se dirigió al altar de la cátedra entre las voces del coro que cantaba la melodía «Hai dato un cibo», «Has dado alimento». Francisco presidió la ceremonia con los hábitos de color blanco, color que corresponde a fiestas como la del Corpus Christi. Entre los pocos presentes, unos 50 y todos con mascarilla, el Papa reflexionó sobre la Eucaristía como expresión de amor de Dios por los hombres. Dijo que es la curación de tres enfermedades. La primera de ellas sería el dolor provocado por la falta de afecto. Tanti hanno la memoria segnata da mancanze di affetto
e da delusioni cocenti ricevute da chi avrebbe dovuto dare amore, invece ha reso orfano il cuore. Si vorrebbe tornare indietro e cambiare il passato, ma non si può. Dio però può guarire queste ferite. El Papa señaló que la segunda enfermedad que la Eucaristía cura es el dolor provocado por las humillaciones. Siempre avremo davanti agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a casa e al lavoro, i sogni non realizzati. Ma il loro peso non ci schiaccerà perché più in profondità c'è Gesù che ci incoraggia col suo amore. La última enfermedad sería la comodidad, el sedentarismo. Francisco dijo que la Eucaristía es un motor que mueve a las personas a darse a los demás y servirle. Ci rialza dalla nostra comoda sedentarietà. Ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche le sue mani per sfamare il prossimo. Al terminar, puesto que todavía no se pueden hacer procesiones por las calles, todos los presentes participaron en silencio en unos minutos de adoración eucarística. Después, al salir en procesión, el Papa se detuvo unos instantes a rezar ante la imagen de la Virgen. El Corpus Christi se celebró en Roma en un clima de alegría contenida. Aunque en Italia ya se permite ir a misa los domingos, el Vaticano todavía no ha dado luz verde a encuentros multitudinarios. Como siempre, tras las noticias que nos llegan desde Roma, es el momento de despedir nuestro programa de hoy. Lo hacemos con otros temas en formato más breve. La próxima semana estaremos aquí de nuevo con todos vosotros. Hasta entonces, que seáis muy felices. En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza. Y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social. De formación, y espiritual, para ayudar a quien más lo necesita. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor. Como cada año, a principios de junio, la Conferencia Episcopal Española presenta públicamente la memoria de actividades de la Iglesia correspondiente al curso anterior. Dentro del plan de transparencia que la Iglesia española lleva desarrollando en los últimos años, se muestran las acciones que se han llevado a cabo dentro del último ejercicio fiscal y las partidas económicas destinadas a cada ámbito. A modo de resumen, estas son algunas intervenciones de esta presentación especial que pudo seguirse en directo a través de las redes sociales de la Conferencia Episcopal. Cuando hablamos de Iglesia, hablamos de instituciones. Estamos hablando de las 70 iglesias locales que hay en España, estamos hablando de 23.000 parroquias, pero hablamos de más de 4.000 casas de las distintas congregaciones, 750 monasterios de clausura, o también hablamos de más de 6.000 asociaciones, cofradías, hermandades. Bueno, la memoria
es ante todo un compromiso que tiene la Iglesia de presentar qué es lo que es la Iglesia y qué es lo que hace en nuestro país. Es un compromiso que está dentro de los acuerdos Iglesia-Estado y que, bueno, por un lado, pues muestra la información de las grandes cifras económicas de la Iglesia, cuáles son los recursos que ha recibido a través de la asignación tributaria, cómo se han repartido, y también muestra las grandes cifras de la vida de la Iglesia en un año, en concreto en el año pues 2018. Y es un compromiso, además, que está dentro del plan de transparencia, un compromiso de transparencia que inició ya la Conferencia Episcopal en el año 2016 y que quiere pues acercar a todo el mundo el verdadero rostro de la Iglesia, qué es la Iglesia, qué hace en medio de nuestra sociedad. De ayudar especialmente a los que más sufren, todo eso ha dado origen en la Iglesia a grandes instituciones de caridad que buscan el desarrollo integral de las personas. Fíjense que lo estamos recalcando mucho, las personas. Cáritas en España y Manos Unidas, con sus proyectos en el mundo entero, forman parte de esta Iglesia. La Iglesia tiende su mano a quien más lo necesita, a todos, sin excluir a nadie, mirando a los ojos y al corazón y sin pedir nada a cambio. Personas en riesgo de exclusión, mayores, parados, inmigrantes, mujeres vulnerables, personas con discapacidad, enfermos, drogodependientes o presos. Todos están en el corazón de la Iglesia y a todos atiende como parte de su acción asistencial. Si en el día a día la Iglesia siempre suma, cuando llega la crisis, la Iglesia multiplica su labor. Más de 4 millones de personas fueron acompañadas en alguno de los 9.119 centros sociales que la Iglesia tiene abiertos por toda España. Una buena parte de esa actividad se realiza a través de Cáritas. Más de 1,5 millones de personas fueron beneficiarias de la acción de Cáritas en España, que realiza sus proyectos gracias a la entrega y generosidad de sus decenas de miles de voluntarios. Como Cáritas, cada organización de la Iglesia tiene una dimensión asistencial, con la que busca vivir la caridad como seña de identidad cristiana, ayudando a miles de personas. Y detrás de cada cifra que se da, hay una persona, una historia, una familia, cada uno de ellos con un problema particular que pudieron resolver gracias a esta ayuda desinteresada de la Iglesia. Porque el amor al prójimo no cierra, ni en las peores circunstancias. Además, esta memoria de actividades de la Iglesia se puede descargar íntegramente desde la web de la Conferencia Episcopal Española.